Comenzamos lavando el maíz. Posteriormente, lo dejamos remojar una hora aproximadamente. En una olla, vaciamos 1.5 litros de agua natural a fuego alto y enseguida incorporamos el maíz. Continuando con la primera cucharada de cal. Tapamos la olla y dejamos que se empiece a cocer durante media hora. Pasado este tiempo, revisamos e incorporamos la segunda cucharada de cal. Tapamos y dejamos que se siga cociendo 10 minutos más. Apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Cuando esté frío el maíz, ya podemos comenzar a lavarlo para retirarle la cal. Seguimos este proceso hasta que el agua salga transparente. Y ya está listo el nixtamal para hacer tu pozole. Se recomienda cocerlo un día antes de hacer tu preparación. O también puedes reservarlo en el refrigerador, listo para cuando quieras utilizarlo. Atrévete a hacer tu pozole desde cero, siguiendo estos sencillos pasos. No olvides suscribirte al canal para más tips y recetas.